Arriola y su servidora, contador público certificado, Fabiola Estrada Olivos. Pues como ya les dije, vamos a hablar del control de calidad y pues ojalá y que le saquen mucho provecho a esta participación que vamos a tener hoy. Los dos somos parte de la comisión de auditoría de aquí del Colegio de Contadores Públicos de Morelia, Michoacán. Entonces, pues empezamos. ¿Te parece? Perfecto, muchas Mira, gracias. Yo, bueno, en primer lugar quiero decir que a todas las personas y en todas las profesiones nos, es necesario interactuar con las personas con las que prestamos servicios y precisamente a todos en general nos gusta contratar servicios de calidad, que tengamos la confianza de que ese servicio pues está hecho con profesionalismo. Entonces, pues precisamente de esto se trata el tema, como ya les dije, de control de calidad en las auditorías. Bueno, ya aquí el contador o el doctor nos va a platicar más ampliamente de este tema. Entonces, pues si nos puedes platicar de los antecedentes de esta norma de control de calidad. Sí, contadora, muchas gracias y pues muy buena tarde a todas las personas que nos sintonizan. Nos tocó participar el día de hoy en esta edición del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán y bueno, pues agradecemos a nuestro presidente, el contador público certificado y doctor Roberto Carlos Estrada Zavala, por la invitación que nos hizo participar esta tarde. Así es. Pues efectivamente la norma de control de calidad es algo relativamente nuevo, es algo que surge a principios de este siglo, que aunque pareciera que estamos empezando el siglo XXI, la realidad es que pues, ya llevamos 21 años en este nuevo siglo. Y precisamente junto con este nuevo milenio también, pues surgió lo que hoy conocemos como norma de control de calidad. ¿Cuáles son los antecedentes de esta situación? Pues precisamente los escándalos financieros que se suscitaron por ahí en los primeros años de la década de los 2000, todos conocemos o hemos escuchado hablar del tristemente célebre caso Enron. Así es. ¿Sí? De varias empresas como Xerox, Tyco, Parmalat y muchas otras que se vieron involucradas en escándalos financieros precisamente porque alteraron las cifras que contenían su información financiera. Pero el problema no fue ese totalmente. Digo, yo creo que nunca han dejado de existir empresas que echan mentiras, ¿no? O que no reportan las cosas como son. Sino que aquí el detalle fue que se cuestionó severamente el papel de los auditores, porque todas estas empresas se hacían auditoría para ofrecer una mayor confiabilidad de su información financiera. Y muchas de ellas eran auditadas por despachos internacionales. En el caso de Enron, que fue la más conocida, esta empresa pues efectuó prácticas de lo que llamaron más adelante contabilidad creativa, entre comillas, porque no era otra cosa más que distorsionar intencionalmente los estados financieros. Y no solo eso, no fue el detalle nada más de la distorsión de la información, sino que en muchos casos o el auditor no hizo nada por revisar estas cifras distorsionadas o en el peor de los casos la misma empresa contaba con la complicidad de los auditores. O les pedía a los auditores que validaran ciertas cifras o les pedía incluso asesoría de cómo hacerle. Entonces, esto dio al traste con una de las firmas más grandes en ese entonces, una de las llamadas Big Five, que era Arthur Andersen. Era un despacho internacional que tenía representación en prácticamente todos los países del mundo y pues que a raíz de este escándalo desapareció. Entonces, ese fue el antecedente de lo que hoy conocemos como la norma de control de calidad. Porque, pues como bien sabemos, la función del auditor es revisar las cifras de las empresas y bueno, y al auditor quién lo revisa, ¿no? Es un poquito como lo que decimos de los policías, de que, ok, la función del policía es vigilar, pero al policía quién lo vigila. Entonces, aquí es donde surge esta norma de control de calidad. Este es el antecedente directo
del tema que hoy nos ocupa. Así es, incluso pues cuando se presentan auditorías para efectos fiscales, que todos los conocemos, pues nos revisa la autoridad fiscal, nos revisa a los auditores, pero cuando no es precisamente para efectos fiscales, sino para efectos financieros, porque las empresas lo requieren, pues no había quien nos revisara. Actualmente pues ya, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Correcto, sí. Y precisamente por eso pues se han visto las autoridades, vamos a decirlo, de la que nos representan, se puede decir, obligados a intervenir, ¿no? A tomar cartas en el asunto. Toda la parte de que pues precisamente las auditorías se hagan con profesionalismo. La siguiente pregunta es, ¿quién establece la obligación de cumplir con la norma de control de calidad? Ok, de entrada, retomando un poquito el tema de los antecedentes de esta norma de control de calidad, después de que se dan los escándalos financieros que ya mencionamos hace un momento, la profesión contable a nivel internacional toma una serie de medidas. Entonces, a nivel internacional está un organismo que es IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, la cual crea un comité de práctica independiente destinado a revisar precisamente el trabajo de los auditores, y se crea una norma internacional de control de calidad, precisamente para lo que decíamos hace un momento, de quién va a revisar al auditor, ¿no? Entonces, se endurecieron los requisitos para las personas y despachos que se dedicaban al ejercicio profesional de la auditoría, y adicionalmente se crearon dos entidades muy importantes. Una de ellas es el PCAOB, que son las siglas de Public Company Accounting Oversight Board, que es el Comité de Supervisión Contable de Empresas Públicas. Este es un comité creado en Estados Unidos para supervisar que la información financiera de empresas que cotizan en bolsas de valores americanas pues cumplan adecuadamente con requisitos mínimos de calidad en sus estados financieros. Y por otro lado, también en Estados Unidos se creó una ley que es la ley que se conoce como Sarbanes-Oxley, que obligaba también a las empresas que cotizan en mercados americanos a tener un sistema robusto de control interno, precisamente para evitar que pasaran de nueva cuenta situaciones como la que ya señalábamos de Enron. Aquí en México, ¿qué fue lo que sucedió? Se emitió en aquel entonces un boletín, que fue el boletín 3020, donde se obligaba a los despachos aquí en México a adoptar una norma de control de calidad, ¿sí? Y posteriormente, con la adopción de las normas internacionales de auditoría en nuestro país a partir del año 2012, específicamente la NIA 220 hace referencia a que los trabajos de auditoría deben de cumplir con normas de control de calidad, ya sea la norma internacional o, como en el caso de México, con la norma local que se emita en cada país. Entonces, es esta NIA, la 220, la que nos establece la obligación de cumplir con estándares de calidad, de los que vamos a platicar en un momento más. Ok, es cierto que habla de los trabajos de auditoría y las revisiones, pero esa adopción se hizo posterior, ¿verdad? Uh-huh. O sea, primeramente era los control de calidad en la auditoría de los estados financieros. Posterior se hizo la adopción, o se complementó, vamos a decirlo, porque pues hay muchos trabajos de revisiones, uh-huh, que están relacionados con la auditoría, que pues también se... Sí, es un buen punto lo que comentas, porque esta norma de control de calidad aplica para todos los despachos que hacen revisiones de información financiera, o sea, no nada más auditoría de estados financieros. Hay que recordar que dentro de lo que es la revisión de información financiera tenemos muchos tipos de trabajos. Está lo que son trabajos de atestiguamiento, cuando nada más revisamos una parte de la información financiera.
están los trabajos de revisión cuando revisamos formatos o cuando revisamos el llenado de cierta información. Está lo que se conoce también como procedimientos convenidos, cuando el cliente nos dice específicamente qué es lo que quiere que hagamos. Entonces, para todos estos trabajos o para los despachos que prestan todo este tipo de servicios, es que deben de cumplir de manera obligatoria con esta norma de control de calidad. Así es. Ok, pues esta norma habla de la responsabilidad que tenemos los auditores de establecer procedimientos, precisamente procedimientos de control de calidad para la auditoría y los trabajos de auditoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué puntos debe de cubrir esta norma? ¿Qué puntos debe de cubrir esta norma? Pues de entrada, la norma de control de calidad establece que dentro de cada despacho se tiene que establecer un sistema de control de calidad. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, que cada despacho tiene que establecer sus propias políticas por escrito para documentar adecuadamente ciertos aspectos, siendo el primero de ellos la responsabilidad de los líderes de cada despacho en el tema de calidad. O sea, ¿cuál es la responsabilidad que la persona encargada del tema de calidad en el despacho va a asumir y en qué va a consistir su trabajo, por así decirlo? Por otro lado, otro de los temas que contempla esta norma es precisamente el de requisitos éticos relevantes. Algo importante en el tema de la auditoría es que, como primer paso antes de poder realizar un trabajo de esta naturaleza, tenemos que revisar en el Código de Ética Profesional si nosotros como auditores contamos con la independencia mental para poder hacer ese trabajo. Recordarás que uno de los atributos o de los requisitos principales del auditor es precisamente ese: ser independiente y ser imparcial de la empresa. Debemos de revisar ese punto. Así es, antes de nosotros incluso decir que sí podemos hacer un trabajo, tenemos que verificar que cumplamos con requisitos de independencia e imparcialidad, porque en caso de no hacerlo, pues nuestra opinión puede estar sesgada o puede estar influida por ciertos factores, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que a ti te van a contratar para que hagas la auditoría de, no sé, quizá de tu abuelo, de una empresa que es de tu abuelo. Pues, ¿qué pasaría? Que el aspecto personal, el aspecto familiar puede influir en el desempeño de tu trabajo. Y a lo mejor tú encuentras que hay situaciones delicadas o posiblemente hasta algún fraude, etcétera. Pero muchas veces, como dicen, uno por no preocupar a las demás personas, a la familia, pues no revela ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, de entrada, pues el Código de Ética Profesional nos dice, a ver, tienes que identificar si existe una situación, alguna cuestión específica que haga que pierdas objetividad como auditor, ¿sí? Ese, digamos, sería el primer requisito de ética, ¿no? Y por otro lado, también pues existe algo que se llama conflicto de interés. No sé si tú hayas escuchado antes ese término de conflicto de interés. Sí, sí, lo he escuchado, incluso abonando, a lo mejor lo vas a decir ahorita, pero incluso puede ser que no tengamos ninguna relación con la empresa, ninguna dependencia, se puede decir, pero que seamos muy amigos del contador, que precisamente es el que elabora los estados financieros o trabaja en ellos. Entonces, debemos de tener muy claro siempre que no, o sea, tener muy definido que no tengamos ese conflicto de interés. Ese fue un ejemplo. Sí. Pero pues hay es correcto. Muchísimos. Sí, pero también puede llegarse a dar de que a lo mejor nosotros iniciamos nuestra participación dentro de las empresas como auditores. Pero, pues, como este es un trabajo de confianza, llega a darse el caso que con el tiempo la relación va evolucionando y a lo mejor
Ya después me piden que pues no solo sea el auditor, sino que también sea el asesor fiscal, o que vea algunos temas de costos, o que revise la parte del control interno más a detalle. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que a lo mejor, no necesariamente, como decías, el personal de la empresa sea familiar o pariente mío, pero ya mi trabajo o mi rol cambió, y entonces, de ser un auditor independiente, pues ahora ya estoy más involucrado en la organización. Y de alguna manera estoy generando información que después yo voy a tener que revisar. Juez y parte. Exactamente. Entonces, puede darse el caso, como decíamos, de que la relación de trabajo evolucione de tal forma que lleguemos a ser juez y parte en este aspecto. Y pues obviamente que eso es un conflicto de interés importante, ¿no? Si yo soy el que hago la información que después voy a revisar, pues ¿cómo crees que va a salir esa auditoría, no? Pues seguramente va a salir todo perfecto, pero puede ser que yo sea muy objetivo, pero para evitar ese tipo de cuestiones y suspicacias, y como dicen por ahí, para evitar los dimes y diretes, mejor el código de ética nos dice que tenemos que renunciar incluso a ese trabajo, ¿sí? Entonces, el primer paso que tenemos que dar antes de contratar un servicio de auditoría es que nosotros como auditores, pues como dicen, hagamos un examen de conciencia para ver si estamos en condiciones de prestar el servicio o no. Incluso si es el servicio que el cliente me dio. También eso, que porque... Creo que a mí una vez me pasó que nos solicitaron un trabajo de auditoría y no tenía contabilidad. Pues, ¿qué revisas, no? No podía revisar, y tienes que decirlo porque pues precisamente no se trata de que... Por ganar, me refiero a la cuestión económica, o por no perder un cliente, pues vaya si hagas algo que no es lo que corresponde. Okay. Efectivamente, este, sí. ¿Quieres comentar algo más? Adelante, por favor. Ok, este, es muy fácil pues decir que los servicios que uno presta pues son los mejores y que son de la mejor calidad. Eso, pues entre el dicho al hecho, como dice, ¿verdad? Y precisamente tú comentabas que el establecimiento del control de calidad en sí, en forma general, pues debe de constar por escrito. Sí. Como es en la auditoría, de hecho. O sea, yo siempre he comentado, papelito, aquí es donde más cuenta, papelito habla, ¿verdad? Así es. Entonces, este, ¿nos puedes comentar cuál es la finalidad del control de calidad? Sí, la finalidad de la norma de control de calidad, pues es, en primer lugar, fomentar el prestigio de la profesión de contador público, ¿sí? Obviamente que al obligarnos a cumplir con ciertos estándares de calidad, pues eso hace que tengamos como obligación prestar servicios de una manera adecuada. Entonces, esa sería una de las principales finalidades. Y por otro lado, disminuir el riesgo profesional del contador público, porque hay trabajos que de repente son delicados y quizá no estamos preparados incluso para poderlos enfrentar. Quizá no estamos o no contamos realmente con la capacitación para poderlo hacer. Entonces, a través del cumplimiento de esta norma, bueno, pues es un checklist también para saber si estamos en condiciones de que no solamente prestemos el servicio, sino de que cuando lo hagamos realmente busquemos satisfacer las necesidades del cliente, ¿sí? Entonces, hay otros objetivos de la norma de control de calidad, pero ¿qué te parece si vamos a un corte y regresando del corte seguimos platicando acerca de cuáles son otros objetivos precisamente de esta normatividad? Muy bien. ¿Sí? Nos vemos en...
La comunicación nace y crece a la par de las comunidades. En la historia del mundo, los medios de comunicación han contribuido al desarrollo de los pueblos. Al ser fuente de información, se convierten en impulso para el avance de las sociedades. Hoy las noticias se mueven deprisa, son ágiles, puntuales. Hoy los usuarios son exigentes, concretos, van en busca de la verdad. Los profesionales del periodismo y la comunicación van por más para satisfacer a los públicos. Estamos aquí, vamos a satisfacer la voracidad informativa de nuestra audiencia. Somos el medio informativo por excelencia de nuestra hermosa provincia. Perfecto, sí. Pues volviendo a los objetivos de la norma de control de calidad, otro de ellos, como decíamos, es disminuir el riesgo de profesional del contador. Y para esto es importante que las personas que prestan servicios de auditoría se aseguren de que su personal esté capacitado para el trabajo que va a realizarse. Aparentemente, pues, suena muy fácil, ¿no? De que, bueno, soy contador público, puedo hacer una auditoría, pero es un trabajo altamente especializado y sobre todo altamente regulado, porque las personas que nos dedicamos al ejercicio profesional de la auditoría tenemos que cumplir con muchos requerimientos. Todas las áreas, de hecho. Así es, pero específicamente por la trascendencia que tiene el trabajo de la auditoría, indiscutiblemente las áreas de fiscal, de finanzas, de contabilidad, costos, tienen que actualizarse permanentemente, pero el auditor más aún, porque es el encargado de revisar toda la información que se genera al interior de una organización. Entonces, pues tú lo sabes, el tema fiscal, antes decían que cambiaba cada año, ahora cambia cada rato, ¿no? Todos los días hay novedades en cuestión fiscal y el auditor se tiene que estar capacitando permanentemente. Hay cambios en la normatividad financiera, también las NIF, todas las reglas contables han estado sujetas a un proceso de cambio muy dinámico. En fin, hay una serie de cambios, incluso tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, antes se hablaba en los manuales de contabilidad, cuando se utilizaba una computadora. Yo creo que el día de hoy ya es imposible separar de un trabajo de contabilidad o una auditoría el tema tecnológico. Forzosamente necesitamos equipo de cómputo. No entiendo. Entonces, cómo lo hacían antes. La verdad es que es difícil, ¿no?, conceptualizarlo. Pero si no estamos preparados, si no nos capacitamos incluso en cómo utilizar de mejor manera los sistemas, en cómo utilizar herramientas informáticas, etcétera, pues se va perdiendo precisamente la calidad. Y entonces, parte de esta norma bien importante es el tema de la capacitación. Así es. ¿Sí? Que no es nada más desarrollar la auditoría como siempre lo hemos hecho. Siempre hay nuevos lineamientos, hay cosas nuevas con las que tenemos que cumplir. Y por lo tanto, la única manera de estar, como dicen, en la jugada, pues es a través de una capacitación permanente. Así tanto es nuestra como titulares de algún despacho, como del personal que está a nuestro cargo, ¿sí? Porque finalmente el trabajo de auditoría es un trabajo de equipo. Es cierto, a lo mejor es un socio el que firma el informe del auditor independiente, pero ese informe es resultado de un trabajo donde intervienen muchas personas. Entonces, si no todas reúnen el nivel técnico adecuado, pues seguramente el trabajo no va a cumplir con requisitos idóneos, ¿no?, que debe de tener. Así es. Entonces, pues la evolución de las tecnologías, como tú mismo lo estás diciendo, los procesos automáticos, todo eso nos ha hecho, pues, estar actualizados. Incluso la normatividad es diferente, tanto nacional como internacional. Entonces, pues, debemos de estar a la vanguardia en todo, porque si no, no podríamos realizar un buen trabajo. Y precisamente por eso, pues ha habido cambios. Cambios que han, a través de los años, desde que se inició la vigencia de esta norma, han estado sucediendo. Hay cambios para 2022. ¿Nos puedes platicar algo? Sí. Hace un momento señalábamos que en nuestro país
se aplica una norma de control de calidad mexicana, que si bien está basada en la norma internacional, bueno, tiene algunas adecuaciones al contexto específico del ambiente de negocios y financiero en nuestro país. Sin embargo, uno de los cambios trascendentales es que se pretende o se está estudiando la posibilidad de que para el año 2022, para fines del año próximo, ya no se aplique la norma mexicana, sino que se apliquen normas internacionales, que son más estrictas en cuanto a sus requerimientos, pero que pasan de ser lo que llamamos una norma de control de calidad a una norma de gestión de calidad. Y aunque pudiera parecer que bueno, es lo mismo, nada más cambia un término y pues en esencia no tiene mayor trascendencia, la realidad es que no, porque al estar hablando de una norma de gestión de calidad, eso implica que dentro de los despachos de auditoría ya no solo se va a supervisar que el trabajo reúna ciertas características, sino que ya se adquiere un rol más propositivo de, ok, a lo mejor hay ciertas oportunidades de mejora en nuestro trabajo donde yo no estoy cumpliendo, pero bueno, ¿qué voy a hacer para poderlas subsanar? Entonces, no se vuelve un tema de cumplir con el control de calidad o no, sino también cómo voy a solucionar todas aquellas circunstancias en las cuales no estoy cumpliendo y de qué manera yo voy a ser propositivo para que mi firma o mi despacho cumpla adecuadamente con este tema, ¿sí? Entonces, es un cambio importante. Te digo, pasamos de una normatividad local, de una normatividad mexicana, a una normatividad internacional. Y aquí no viene sola. Dicen que las tragedias no vienen solas, ¿no? Y bueno, no es para alarmarnos ni para preocuparnos, sino para ocuparnos. Las normas que van a entrar en vigor el año que entra son dos, ¿sí? Es la norma internacional de gestión de calidad 1 y la norma internacional de gestión de calidad 2. ¿Qué es lo que contiene la norma 1? Bueno, adicionalmente de lo que ya traía la norma de control de calidad anterior, establece mecanismos más rígidos para el tema de información y comunicación, para que se haga del conocimiento de todo el personal de la firma cuál es la filosofía y las políticas de calidad que tiene el propio despacho. Y por otro lado, también hace énfasis en identificar o realizar el proceso de valoración de riesgo en la firma de auditoría. O sea, que no nos esperemos a terminar una auditoría para encontrar con que no cumplimos adecuadamente, sino que en el transcurso del trabajo vayamos haciendo un monitoreo periódico que permita identificar si vamos por buen camino, si estamos haciendo las cosas bien, para no esperarnos hasta el final, como decía, y encontrar que nuestro trabajo ha sido deficiente. Entonces, este es uno de los principales cambios en lo que se refiere a la norma de gestión de calidad número 1. Posteriormente, la norma de gestión de calidad número 2 establece que posiblemente habrá trabajos especiales de auditoría donde se tenga que incluir como parte de los papeles de trabajo una revisión de calidad y que esto se tenga que entregar. Por ejemplo, empresas de gobierno, entidades públicas, empresas que cotizan en bolsa. Por la trascendencia de ese tipo de organizaciones, bueno, pues a lo mejor será obligatorio que la propia firma entregue como entregue el informe del auditor, que entregue también a su vez un documento donde ponga de manifiesto todo lo que hizo para cumplir adecuadamente con estos estándares de calidad de los que hemos hablado. Se supone además que ya se tiene a la fecha en que se tenga que entregar. Así es. Sí, sí, la verdad es que, bueno, en el deber ser, el trabajo de auditoría que culmina con la emisión del informe implicaría que todo lo que fueron nuestros papeles de trabajo,
previos al cierre de la auditoría ya estén completamente terminados, ¿no? En ocasiones, bueno, pues hay veces que llega a suceder que todavía tenemos pendiente por ordenar algunas cosas, sí, por revisar, es lo normal, pero bueno, también se acortan los tiempos. O sea, la idea es que se siga la secuencia lógica del trabajo y que una vez que terminamos de documentar todos nuestros procesos de auditoría, ahora sí se emita la opinión por parte del auditor. Entonces, va a implicar un cambio importante en la forma de trabajar, sobre todo el hecho de cumplir con estándares internacionales. Pues más que verlo como un reto, también hay que verlo como una oportunidad, porque si en todos lados ya se utilizan normas internacionales para hacer este tipo de trabajo, pues quiere decir que el escenario de la auditoría ahora es global. Y no sé si tú sepas, pero hay un tema interesante en el, por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que los contadores públicos que están certificados aquí en México pueden ejercer la práctica profesional de la auditoría en Estados Unidos y Canadá. Eso está interesante. Obviamente salvando la barrera del idioma, ¿no? Digo, claro. Que hables inglés o que hables francés, en el caso de algunas regiones de Canadá. O incluso tengo un conocido que trabaja en un despacho internacional en Estados Unidos y él no es muy bueno en inglés, pero atiende a empresas latinoamericanas que cotizan en mercados de valores de Estados Unidos. Entonces, pues te digo, está interesante el tema, claro. y aprovechando esta situación de que la práctica de la auditoría ya se vuelve global, pues creo que lo que resta es eso, no ver esto como una traba, como que el Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos está endureciendo los requisitos, que por un lado sí es así, sino que también desea que nosotros evolucionemos y que realmente tengamos más oportunidades de trabajo. Exacto. Creo que eso sí hay que ver. Sí, que el trabajo que nosotros realicemos sea un trabajo de talla internacional y que podamos realizarlo tanto aquí como en otro país, siempre apegado a los más altos estándares de lo que debe ser este tipo de compromiso profesional. Okay. ¿Nos puedes dar lo siento, tengo problemas de conexión. Vuelve a intentar en un rato. Ok, pues aquí nuestro apuntador se tuvo algún problemita de conexión. Siri habló. Bueno, ¿cuáles son algunas de las conclusiones a las que llegamos? Pues efectivamente, la auditoría es una profesión cada vez más regulada y sujeta al escrutinio público. Anteriormente se cuestionaba mucho a las empresas, ¿no? Cuando presentaban ciertos resultados, etcétera. Ahora se cuestiona también el trabajo del auditor. Entonces, de repente vemos en las noticias que tal empresa tuvo tantas pérdidas o que tal empresa tuvo que deshacerse de una cantidad importante de personal. Pues anteriormente la gente decía, oh, pues es la empresa, pero ahora también dicen, bueno, y el auditor que está revisando ahí, ¿sí será cierto eso? Se cuestiona ya también el trabajo del auditor. Entonces, si no hacemos un trabajo adecuado, pues también puede ser que repercute en sanciones para nosotros como auditores, ¿no? Otra situación importante es el tema de la ética profesional. Cada vez está muy relacionada. Sí, que como decíamos, va de la mano, van vinculadas. Una de las finalidades de la norma de control de calidad es precisamente asegurarnos de que cumplamos con requisitos de ética. Entonces, tienen que ir forzosamente de la mano. O sea, no se entiende una auditoría de estados financieros si no hay aplicación de requisitos éticos, sobre todo para garantizar la imparcialidad y la objetividad del trabajo del auditor. Algo bien importante, no importa el tamaño del despacho de la firma, todas aquellas firmas que se dediquen a los trabajos que ya mencionamos tienen que cumplir con esta norma de control de calidad, porque a pesar de que, como decíamos, la norma surge por ahí del 2011-2012, todavía hay, de repente escuchamos colegas, ¿no?, que dicen, bueno, pues a mí no me aplica. Pues, ¿cómo no?
o algunos que dicen, yo solamente hago dictamen para efectos de... Sí, de exacto. Sí, yo solamente hago dictamen para efecto de IMSS o para efecto de Infonavit. Yo no dictamino estados financieros. ¿Sabes qué? Es un trabajo de atestiguamiento, eso también es auditoría y también están obligados. Sí, entonces, bien importante ir tomando conciencia de esto porque, como les decía, cada vez va a haber mayor supervisión por parte de entidades reguladoras. Entonces, si no estamos cumpliendo adecuadamente o por lo menos no nos estamos preparando para este cambio que se viene, pues ya una vez que entre en vigor va a ser mucho más complicado, ¿no? Salimos de la cancha. Sí. Y por último, pues la capacitación del personal de nuestros despachos y nuestra propia como socios, pues es clave. Entonces, creo que el punto aquí es extender la invitación a nuestros colegas a que se informen más acerca de esta norma de control de calidad. Tenemos una muy importante ventana de tiempo de aquí a fines del 2022. Tenemos prácticamente año y medio para tomar cartas en el asunto. Si no estamos cumpliendo con esta norma, pues acercarnos a nuestro colegio, ver de qué manera podemos cumplir adecuadamente, cómo podemos hacer o implementar los cambios que se requieren y, bueno, pues prepararnos y estar listos para esto que arranca próximamente en 2022. Y nada más por último, no olviden que el plazo para presentar nuestra manifestación de control de calidad se vence en este mes, 30 de junio. No lo dejemos para el último porque es un poco diferente que los años anteriores. Entonces, recuérdenlo y háganlo, por favor. Así es. Y también para quienes fueron muy madrugadores y que presentaron su manifestación de control de calidad antes del 3 de febrero, pues los formatos cambiaron. Entonces, es necesario que vuelvan a subir esa manifestación con los formatos ya nuevos para que no vayan a tener ningún problema o alguna sanción por no cumplir con este compromiso profesional. Así es. ¿Sí? Pues muchas gracias. ¿O tiene algo más que comentar? Pues no, pues muchas al contrario. Gracias al doctor Miguel Ángel Calderón Arriola. Pues creo que fue una muy buena charla. Pues creo que de los contadores que yo conozco, mejores auditores. Muchas gracias. Y pues gracias también al Colegio de Contadores Públicos de Michoacán por invitarnos en esta tarde a platicar de este tema con ustedes y, bueno, hacerles la invitación a que entren a la página del colegio, vean la oferta de los cursos que están próximos a desarrollarse. Hay muy buenos temas. Esta semana me parece que está un evento que no se había hecho antes, que es la Semana del Autotransporte. Entonces, para todas aquellas empresas dedicadas al sector transportista, va a haber temas de mucho interés. Y bueno, se ha procurado que no solamente se den los cursos tradicionales que año con año se iban generando, se impartían, sino que se ha buscado tener un perfil más redondeado y pues hay mucha, mucha capacitación en una gran cantidad de temas muy interesantes y que podemos aprovechar para enriquecer nuestra práctica profesional de la mejor manera. Y como decíamos, hacer nuestro trabajo con la mayor... ¿Sí? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por el favor de su atención y quedamos a sus órdenes. Que tengan una muy buena tarde y buen inicio de semana.